Bien, iniciamos con la audiencia. A ver, doctora Cintia, ¿hay alguna alternativa para llegar a un Sí, caso? señor magistrado, habiendo conferenciado con la parte, con la defensa de la parte imputada, así como con la defensa de la parte agraviada, se ha llegado a un acuerdo para una salida alternativa, que es el principio de oportunidad, señor magistrado. Ya, perfecto, doctora. Entonces, se le concede el uso de la palabra, perfecto, es de organizar, doctora. Ya. Adelante, doctora. Perfecto, gracias, señor magistrado. Señor magistrado, este Ministerio Público formula requerimiento de incoación de proceso inmediato en la investigación seguida contra el imputado Rubén Fidel Quispeño Wincopa por la presunta comisión del delito contra la familia en la modalidad de omisión a la asistencia familiar en agravio de la menor Emily Quispe Sedano. Por los siguientes hechos, señor magistrado, se tiene que ante el Juzgado de Paz Letrado, en el expediente número 373-2019, se ha seguido el proceso de alimentos, la misma que concluyó mediante sentencia contenida en la resolución número 9 de fecha 30 de septiembre del año 2019. El Juzgado de Paz Letrado de Angaray resolvió declarar fundada en parte la demanda interpuesta por Miriam Paredes Rojas. Asimismo, fijó la pensión alimenticia a favor de su menor hija, Emily Quispe Sedano, por la suma de 200 soles. En ese sentido, se tiene que la hora denunciado no cumplió con el pago de la pensión de alimentos de manera mensual, determinada judicialmente, por lo que frente al incumplimiento, el secretario del Juzgado de Paz Letrado de Angaraz practicó la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, la misma que ascendió a la suma de 7.102 soles correspondientes al periodo desde el 21 de diciembre del año 2017 hasta el 21 de septiembre del año 2022, que concluye el mes adelantado, la misma que fue aprobada y requerida su pago al denunciado mediante resolución número 36 de fecha 10 de octubre del año 2022 por el monto de 7.002 soles, a fin de que dentro del tercer día del notificado cumpla con el pago del referido monto por concepto de liquidación de pensiones alimenticias devengadas, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público, la misma que dentro del plazo de otorgado no se ha cumplido con el requerimiento pese a estar válidamente notificado en su domicilio procesal. Ante la conducta omisiva del acusado, al incumplir con el pago establecido con su obligación alimentaria ordenada judicialmente y haciendo efectivo el apercibimiento en contra del obligado, el Juzgado de Paz Letrado de Angaraes, mediante resolución número 37, de fecha 7 de marzo del año 2023, dispuso remitir copias certificadas de las piezas procesales del expediente 373-2019 al Ministerio Público, con lo que se dio inicio al presente proceso. Señor magistrado, estos hechos están enmarcados dentro del artículo 149 del Código Penal, que es el tipo penal de omisión a la asistencia familiar de alimentos. Señor magistrado, el supuesto del proceso inmediato que sustenta el requerimiento se encuentra establecido en el artículo 446, inciso 4 del nuevo Código Procesal Penal. También en cuanto a los elementos de convicción, señor magistrado, solamente los voy a nombrar, que es el acta de nacimiento de la menor agraviada Emily Quispe Sedano, la copia certificada de la sentencia contenida en la resolución 9 de fecha 30 de septiembre del año 2019, la hoja de liquidación que se dio mediante la resolución número 35 de fecha 22 de agosto del año 2022, en la que señala que las pensiones devengadas ascienden a la suma de 7.102 soles correspondientes al periodo del 20 de diciembre del 2017 al 21 de agosto del 2022, el contenido de la resolución 36 de fecha 10 de octubre del año 2022, con la cual se aprobó la liquidación de las pensiones, que es la suma de 7.102 nuevos soles, y la que fue requerida al imputado a efectos de que pueda cumplir a su tercer día, con el apercibimiento de que ante su incumplimiento se remita copias certificadas al Ministerio Público. También el cargo de la entrega de cédula de notificación dirigida al imputado, mediante el cual se le ha notificado la resolución número 36 con la que se le requiere el pago de la pensión devengada, también la resolución 37 de fecha 7 de marzo del año 2023, mediante el cual el Juzgado de Paz Letrado dispone de remitir copias al Ministerio Público ante el incumplimiento del requerimiento. También el certificado de antecedentes penales del denunciado Rubén Fidel Quispe Ñawipopa. La medida de coerción procesal, en este caso, es una medida de comparecencia simple. Señor magistrado, estando a la oralización del requerimiento de incoación de proceso inmediato y habiendo conferenciado ya con la parte, en este caso, la defensa del imputado y así como la defensa de la parte agraviada, hemos llegado a los siguientes acuerdos. Espero su venia, señor magistrado, para poder señalarle los acuerdos arribados. Sí, doctora, adelante, adelante. Directo, Ya, doctora. perfecto. Adelante. En este caso es el principio de oportunidad al que se va a someter el imputado.
Señor magistrado, estando a que ha presentado un escrito en la defensa del imputado en el cual se señala que ha cancelado el día de ayer la suma de 4.000 nuevos soles a la cuenta de bancarias, ¿no? Por alimentos de la parte agraviada, se tendría que descontar a la pensión de a los devengados que se le está requiriendo que 7.102 soles, esta suma de 4.000 soles quedando la suma de 3.102 nuevos soles, al que se le va a adicionar el monto de la reparación civil, que son los 600 soles, quedando un total de 3.702 nuevos soles, monto que se va a ser cancelado por parte del imputado en cuatro armadas, siendo la primera armada, señor magistrado, el 31 de julio del presente año, la segunda armada el 30 de agosto del presente año, la tercera armada el 27 de septiembre del presente año y la cuarta el 30 de octubre del presente año, señor magistrado. Es en ese sentido que se ha llegado a los acuerdos arribados. Ello a efecto de que en caso de su incumplimiento se pueda revocar el principio de oportunidad que se vaya a arribar y pueda proseguirse con el curso del proceso, señor magistrado. Ya, perfecto, doctora. Me dice, en mes de octubre, doctora, ¿cuánto de octubre es? El 30 de octubre, señor magistrado. 30. En cada fraccionamiento, ¿cuánto es el monto? 925.50 soles, señor magistrado. 925. Punto 50. A ver, ya. El concepto de reparación civil, por ¿en cuánto se ha fijado, doctora? En 600 soles, señor magistrado. 600. Bien, doctores, a lo señalado por la Fiscalía, doctor Héctor, doctor Gonzano. Señor juez, por esta parte procesar ninguna objeción a la oralización de los acuerdos por parte del Ministerio Público. Gracias. Conforme, señor magistrado. Ya, perfecto. Bien, solamente para precisar que en el caso de que se apruebe la aplicación del principio de oportunidad, no, bajo el principio de buena fe y bajo el principio del interés superior del menor, se tiene que cumplir, ¿ya? No queremos todavía estar requiriendo, que solicitando al imputado a fin de que cumpla, ¿no? También exhortar a los abogados en este caso. Bien. Un favorcito, sácales de Rubén Fidel Quispe a Wincopa si tiene procesos con nosotros, de principios, arriba. A ver, un momentito. A ver, doctores. A ver, doctores, por favor, 2 minutos, ¿no? 2 minutos, por favor. Estamos en la audiencia, por favor, 2 minutos. Bien, doctores, en ese sentido se emite la siguiente resolución. Resolución colectiva a otros vistos, oídos y considerando. Como se ha indicado recientemente, ¿no? Por parte del Ministerio Público, el señor imputado tendría una deuda por el monto de 7.102 soles del periodo de liquidación de fecha 21 de diciembre del año 2007 hasta el 21 de septiembre del año 2022. Esto ha sido requerida mediante resolución en la vía extrapenal en el expediente 3, en este caso es. Bien, se ha hecho requerida mediante resolución número 36, 37 y finalmente se ha dispuesto rendir copias a la fiscalía, la misma que
¿no? El Ministerio Público ha formulado su requerimiento de incoación de proceso inmediato. Para la presente audiencia, el señor imputado ha realizado un pago de forma parcial, esto es por un monto de 4.000 soles, restando por el monto de 3.102 más el concepto de reparación civil, que previo acuerdo entre los sujetos procesales presentes en la sala virtual, se ha llegado a un monto de 600 soles. La misma, sumados a ambos, sería de 3.702 soles, que también el Ministerio Público ha indicado que hay un acuerdo de llegar a una salida alternativa de aplicación del criterio de oportunidad, ¿no? Realizando el pago correspondiente en cuatro pagos, ¿no? En este caso fraccionado en cuatro pagos, cada una de ellas no, por el monto de 925.50 soles. En ese sentido, estando a la revisión del sistema, ¿no? Y teniendo la voluntad del señor imputado, mediante su abogado, se resuelve lo siguiente: aprobar el acuerdo de criterio de oportunidad sobre el débito alimentario y la reparación civil postulada y organizada por parte del Ministerio Público en conformidad con el artículo 447, número 4, literal B del Código Procesal Penal, bajo el siguiente criterio de oportunidad en modo y forma. Se tiene al escrito presentado por el imputado Rubén Fidel Quispe Ñabincopa, mediante el cual ha realizado el pago de 4.000 soles, pues, a la cuenta, ¿no? A la cuenta 04426-6326-97. Está siendo de forma parcial, ¿no? Quedando un saldo de 3.102 soles. Y en la presentación se ha acordado en este caso, realizar el pago por el monto de, en este caso, por concepto de reparación civil, por el monto de 600 soles. Sumado ambos, ascenderían al monto de 3.702. Las mismas será fraccionado en cuatro, ¿no? En cuatro cuotas, cada una de ellas por el monto de 925.50 soles, teniendo como fecha límite del pago, ¿no? La primera, el 31 de julio del año presente, el segundo, el 30 de agosto del año presente, el tercero, 27 de septiembre del año presente, y finalmente el día 31 de octubre del año 2023 como último pago. Las mismas, el señor investigado deberá hacer llegar, en este caso realiza el pago mediante depósito judicial bancario al Banco de la Nación, percatándose del expediente 213-2023, ¿no? Que es la presente causa, que deberá presentar, ¿no? En este caso, los vouchers depositados de los depósitos a este expediente, a fin de que se realice el control respectivo. Siguiente, disponer, en este caso, el apercibimiento ante el incumplimiento del pago por parte del señor investigado, se dejará sin efecto la aplicación de dicho criterio, debiendo continuar la presente causa conforme a su estadio procesal, dándose cuenta por el especialista de causa conforme corresponda. Siguiente, en este caso, exhortar al señor investigado Rubén Fidel Quispe Ñabincopa y a la defensa técnica Héctor Zúñiga Zorrilla, a efectos de que cumpla el presente acuerdo, a efectos de no revocar la aprobación del criterio de oportunidad. Siguiente, se dispone la reserva conforme al artículo 2.4 del Código Procesal Penal de la emisión de archivo definitivo hasta verificar el cumplimiento del pago por concepto de pensiones devengadas y por concepto de reparación civil establecida en esta audiencia. Y una vez efectuado el pago correspondiente, se dictará en la resolución final en la presente causa penal. Siguiente, se dispone la notificación a todos los sujetos procesales a sus casillas electrónicas, domicilio real y o por la vía más idónea y célebre con las formalidades de ley. Bien, doctores, a lo dispuesto, Fiscalía, doctor Alfredo y doctor Héctor.
Sí, señor magistrado, solamente para que se pueda poner reconocimiento al juzgado de paz letrado en el expediente que generó el presente proceso, que los 4.000 soles que se han depositado a la cuenta de la señora, en este Cierto, caso ya listo. entra para El este expediente proceso, ¿no? el 373. 373-373-2019, señor magistrado. Acá debe haber un error, debe ser 373-2016, ¿no? Porque, por el periodo también. Bien, previa verificación también se debe poner en conocimiento con respecto al Sí, depósito. 2016. Con respecto al depósito realizado por parte de la, no, en este caso por parte del imputado, al expediente 377-2016-0-11-JPLAN, en este caso 01-FC. Esto es ante el juzgado de paz letrado de Angaraes, a efectos de que tome conocimiento y no considere la liquidación o tal vez pendientes de pago en dicho expediente. Para tal efecto, cursa su oficio, adjuntándose la presente decisión. Bien, bien, doctores. Entonces, siendo las 3:14 de la tarde, será la presentación de aviso. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Con permiso.